El ejército de Ucrania quiere movilizar hasta 500.000 soldados más para luchar contra Rusia, pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que les había pedido que explicaran detalladamente sus planes sobre lo que es un asunto muy delicado antes de decidir si les concede su deseo cuando la guerra se acerca a los 2 años. Una movilización tan importante le costaría a Ucrania alrededor de 500 mil millones de hrivnas, 13.400 millones de dólares, dijo Zelensky. Otros aspectos a considerar incluyen si las tropas actualmente en la línea del frente serían rotadas o se les permitiría irse a casa después de casi 22 meses de guerra a gran escala. Las estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania dicen que el ejército ucraniano tenía casi 800.000 soldados en octubre. Eso no incluye a la Guardia Nacional ni a otras unidades militares. En total, 1 millón de ucranianos visten uniforme. A principios de este mes, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al ejército del país que aumentara el número de tropas a casi 170.000, hasta un total de 1.300.000 soldados. La línea del frente de alrededor de 1.000 kilómetros apenas se ha movido este año, cuando una contraofensiva ucraniana chocó contra las sólidas defensas de Rusia. Ahora, con la llegada del invierno, los movimientos de tropas se están viendo frenados por el mal tiempo, lo que pone mayor énfasis en el uso de artillería, misiles y drones. Cabe mencionar que Putin dijo el martes temprano que las fuerzas de Kremlin han tomado la iniciativa en Ucrania y están posicionadas bien para el próximo año. Zelensky, hablando en una conferencia de prensa de fin de año, insistió en que las fuerzas de Kremlin habían fracasado en sus esfuerzos por ocupar una mayor parte de Ucrania desde su invasión a gran escala el pasado 24 de febrero del 2022. Zelensky dijo que Ucrania ha recibido sistemas tierra-aire Patriot adicionales y sistemas antiaéreos NASAMS avanzados que brindan una defensa de mediano o largo alcance contra los ataques con misiles rusos, pero se negó a proporcionar más detalles. Ayudarán a defenderse de los esperados ataques rusos a la red eléctrica de Ucrania durante el invierno. En medio de signos de fatiga bélica entre los aliados occidentales de Ucrania, Zelensky dijo que confiaba en que Estados Unidos y la Unión Europea cumplieran sus promesas de proporcionar a Ucrania más apoyo militar y financiero, una cuestión crucial para Kiev mientras lucha contra su enemigo más grande. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.